Feliz Día del Trabajador. Feliz día para ChatGPT, robots, macros y algoritmos, porque se hagan cargo de todas las tareas repetitivas. Para los que sienten que su trabajo va a desaparecer, porque nunca dejen de aprender. Para los que no sienten que su trabajo va a desaparecer, porque se den cuenta. Para los que prefieren no ver el cambio o tratan de pararlo, porque les sea leve. Para los que tienen sueldo, porque descubran que es adictivo y se va a terminar. Para los que no lo tienen, porque vean que el futuro es cada vez más de los independientes. Para los que se aburren en su trabajo, porque lo convierten en una beca y ganen tiempo. Para los que creen que estar muy ocupados es trabajar bien, porque entiendan que el futuro es de los vagos. Para los que están tapados de reuniones y tareas inútiles, porque practiquen decir no. El tiempo es la clave. Para los que corren detrás de urgencias, porque acepten que nadie más que ellos pensará en su largo plazo. Para los que ya tienen tiempo libre para invertir, porque construyan aprovechando la magia del interés compuesto. Para las empresas que quieren retener, porque aprendan a soltar. Para los sindicalistas, porque ayuden a sus representados a mirar para adelante. Para los que quieren ser independientes, porque lo hagan antes de que otro lo haga por ellos. Para los que tienen ganas, porque no escuchen a los que les dicen que es imposible. Para los que dicen eso, porque se enteren de que vivimos en un mundo imposible. Para el que se desplomó toda la vida para disfrutar ahora, porque realmente disfrute. Para el que planea desplomarse toda la vida, porque entienda que la felicidad no es el destino, es el camino. Feliz Día del Trabajador.